Liturgia de las Horas. Vísperas, martes del tiempo de Navidad, segunda semana del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Aquí parad, que aquí está quien luz a los cielos da. Dios es el puerto más cierto, y si habéis hallado puerto, no busquéis estrellas ya. No busquéis la estrella ahora, que su luz ha oscurecido, este sol recién nacido en esta virgen aurora. Ya no hallaréis luz en ellas, el niño os alumbra ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Aunque eclipsarse pretende, no reparéis en su llanto, porque nunca llueve tanto como cuando el sol se enciende. Aquellas lágrimas bellas, la estrella oscurecen ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Amén. Salmo 48, primera parte. No pueden servir a Dios y al dinero. Oigan esto todas las naciones. Escúchenlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente, y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio, y propondré mi problema al son de la cítara. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y me acechen los malvados, que confían en su opulencia, y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse, ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará, para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Miren, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No pueden servir a Dios y al dinero. Salmo 48, segunda parte. Antífona. Acumulen tesoros en el cielo, dice el Señor. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor, y bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura, y el abismo es su casa. Pero a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo, y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre, y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas, irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente es como un animal que perece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acumulen tesoros en el cielo, dice el Señor. Cántico Apocalipsis 4. Antífona. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado,
y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. Lectura breve, Efesios capítulo 2. Éramos por nuestro natural hijos de la cólera, como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos por nuestros pecados, nos vivificó con Cristo. Por pura gracia han sido salvados. Responsorio breve. Será la bendición de todos los pueblos. Será la bendición de todos los pueblos. Lo proclamarán dichoso todas las razas de la tierra, todos los pueblos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Será la bendición de todos los pueblos. Cántico evangélico. Antífona. Oh Cristo, luz de luz, tú te manifestaste a los magos, y ellos te presentaron sus dones. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Cristo, luz de luz, tú te manifestaste a los magos, y ellos te presentaron sus dones. Aleluya. Preces. Unidos a los cristianos del mundo entero, oremos y glorifiquemos al Señor, diciendo: Escucha, Padre Santo, la oración de tus hijos. Manifiéstate, Señor, a los hombres que te buscan, como a Dios escondido, en las diversas religiones, ideologías o en los vestigios que de ti encuentran en la creación. Haz que todos ellos lleguen al conocimiento de Cristo y sean iluminados por su Evangelio. Escucha, Padre Santo, la oración de tus hijos. Contempla con amor a los que te adoran como a su único Dios verdadero y te esperan como el juez universal del último día. Que siempre vean en ti a su amigo y protector. Escucha, Padre Santo, la oración de tus hijos. Acuérdate de todos aquellos a quienes constantemente das la vida, la luz y todos los bienes. Que nunca, Señor, se vean alejados de ti. Escucha, Padre Santo, la oración de tus hijos. Manda a tus ángeles para que velen sobre los que están de viaje y líbralos de la muerte imprevista y repentina. Escucha, Padre Santo, la oración de tus hijos. Tú que manifestaste tu verdad en esta vida a nuestros hermanos difuntos,
concédeles llegar a tu reino a contemplar tu inefable belleza. Escucha, Padre Santo, la oración de tus hijos. Como Jesucristo, también nosotros somos hijos de Dios. Por eso con Él nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo tomara nuestra misma carne mortal para manifestarse a los hombres, haz que al contemplarle exteriormente igual a nosotros, nos vayamos transformando interiormente a imagen de Él, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.